Varias afirmaciones hechas en un nuevo adelanto publicado por Netflix para la serie documental de la pareja han sido desmentidas por los expertos de la familia real. La afirmación del príncipe Harry y Meghan Markle de engaño institucional ha sido desmentida por el ex portavoz de la reina, quien se enfureció: "Hay más agujeros en su historia que un colador". El último tráiler de la serie documental de Netflix de la pareja muestra a Harry afirmando que se dijeron mentiras para proteger a su hermano mayor, el príncipe William, antes de sugerir que él y Meghan fueron víctimas de intrusión institucional. El experto en la familia real, Dicky Arbiter, que sirvió a la reina desde 1988 hasta 2000, lanzó un furioso ataque contra el duque y la duquesa de Sussex. También destruyó las afirmaciones de la pareja de que les quitaron la seguridad antes de mudarse a los Estados Unidos a principios de 2020. Arbiter le dijo a The Sun: "Hay más agujeros en su historia que un colador. Es absolutamente escandaloso hablar de gaslighting institucional. Y les quitaron la seguridad porque los contribuyentes no pagarán para que vivan en Estados Unidos. Hay tantos mensajes contradictorios. Creo que han perdido el rumbo y nadie creerá una palabra de lo que digan". El último tráiler de Netflix de los últimos tres episodios del documental de Netflix, que se estrenará mañana, muestra a Harry y Meghan hablando sobre la iluminación institucional. Todavía no está del todo claro a quién se refieren, aunque se supone que va dirigido a la monarquía. Gaslighting se describe como un coloquialismo, vagamente definido como manipular a alguien para que cuestione su propia realidad. En el nuevo clip teaser de 90 segundos, se escucha a Harry decir: "Me pregunto qué nos habría pasado si no hubiéramos salido cuando lo hicimos". Meghan agrega: "Nuestra seguridad estaba siendo retirada. Todos en el mundo sabían dónde estábamos". Se puede escuchar al príncipe decir: "Dije, tenemos que salir de aquí.